Bueno, Agroplan es una empresa que nosotros compramos algunos 10 años atrás. La quisimos enfocar a planes de ahorro destinados al campo, pero la realidad es que no resultó porque la gente de campo está acostumbrada a comprar a cosecha, está acostumbrada a otro tipo de crédito o a otro tipo de operatoria. Entonces lo focalizamos hacia el transporte y empezamos hace 5 años más o menos con acoplados. Nos fue muy bien y hace un par de años empezamos la tratativa con Volvo, que es una empresa multinacional. Ya no es el trato que uno hace directo, sino que tiene distintas etapas. Y bueno, después de 2 años hicimos el convenio con Volvo y también tenemos la administración de los planes de ahorro de ellos. Y para llevar adelante estos planes de ahorro, Agroplan directamente habla con cada una de las fábricas, sobre todo con lo que es el rubro de acoplados, y es lo que permitió después, a partir de esto, poder relacionarse y hacer una de las transacciones más importantes que ha hecho la empresa, que es con Volvo. Los convenios nuestros son directamente con fábrica. Fábrica vende a través de su red de concesionarios y nosotros lo que hacemos es la administración de los planes de ahorro. Que como todo plan de ahorro, todos los meses sale uno por sorteo y otro por licitación, o a veces salen, si hay muchas licitaciones, pueden llegar a salir a dos por licitación, o si hay fondos suficientes, pueden salir dos por sorteo y uno por licitación. Eso se programa todos los meses de acuerdo al ingreso de dinero. Y arrancamos con acoplados. El primer convenio que hicimos lo hicimos con Helvética. Después le sumamos a Herman, Soley Brusa, Gross, Salto, decía Plus Carga. Llevamos en este momento tenemos 6 fábricas distintas de acoplado que le estamos administrando los fondos para los planes de ahorro. Volvo es una multinacional sueca que está en todo el mundo y es una de las automotrices más importantes que tiene el mundo. Sin embargo, esta empresa siempre trabajaba a partir de administraciones propias. Se dice que es la primera vez que este tipo de empresa logra o cede una parte de su trabajo financiero, su trabajo de administración de los fondos para adquirir camiones a otra empresa que no sean ellos mismos. Bueno, aparte de renovación de planes, una herramienta más de Volvo que para la venta. O sea, la venta tiene tradicional la venta de una operación de contado, crédito o planes de ahorro que tiene a partir del convenio que firmamos con nosotros. Y lo que significa para mí, forma personal, es algo muy importante en mi vida comercial porque lograr administrar los fondos a Volvo, que es una empresa multinacional, una empresa sueca, que tengo entendido que la primera vez en la historia, en la vida de Volvo, que le da a un tercero manejar los fondos de la recaudación, me llena de satisfacción después de haberlo logrado, si bien nos llevó mucho tiempo, pero bueno, lo logramos y hoy estamos trabajando muy bien con ellos. El primer grupo. Cuando hicimos el lanzamiento, teníamos previsto cerrarlo en 4 meses con la red de concesionarios en reuniones que tuvimos antes de lanzarlo, pero por suerte lo pudimos cerrar un mes antes, gracias al esfuerzo de los vendedores, de los concesionarios, del apoyo que nos dio Volvo y el trabajo nuestro para poder cerrar un plan lo antes posible. Dos sorteos, dos actos de adjudicación se han hecho y ya se han entregado 6 camiones. Sí, hicimos el primer sorteo aquí en Paraná con la firma Manprin Segura. El segundo lo hicimos en General Pico, La Pampa, ahora a fin de mes. Y salieron 2 por licitación, 1 por sorteo en cada uno. Y el próximo se hace el 28 de febrero en Salta. O sea, los sorteos los hacemos los concesionarios Volvo. Eso lo digita directamente Volvo Argentina y nos dice dónde quieren hacer el próximo sorteo. Bueno, trasladamos hasta ahí toda la operatoria para hacer el sorteo.
Y el crecimiento que está teniendo Agroplan, no solamente en el tema camiones, sino también en acoplados, hace que las perspectivas de crecimiento para este año sean importantes en estos dos rubros, pero también estén empezando a pensar ya en la incorporación de otros productos. El objetivo de Agroplan es seguir creciendo, o sea, no hemos puesto la meta de poder cerrar 3 círculos por año de camiones y, si es posible, 5 de acoplado. Y bueno, y por ahora vamos bien. Solamente con estos dos productos principalmente, ¿no? Sí, por ahora sí. Creo que en poco tiempo voy a empezar en tratativa con otro producto, pero por ahora tenemos esto. O sea, con el caso de Volvo tenemos exclusividad, no podemos manejar otra marca de camiones. Pero tenemos libertad de hacer otro tipo de cosas. El plan de ahorro es una herramienta para poder ahorrar, sobre todo en el caso de lo que estamos nosotros en este momento administrando, que son bienes de capital y que es para producir, digamos, una mayor utilidad y poder pagarse el producto que compró. Da la oportunidad de poder organizarse también para la reposición de la unidad. O sea, no es lo mismo ir a comprar una unidad y ir con la plata o buscar un crédito bancario, que esto uno va pagando todos los meses y cuando menos cree, se sorteó el bien de él y puede seguir pagándolo con lo producido por el mismo bien. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.